Beato Deo Padre, Virgine Sermatris Tue, Quesumus Domine, Preseus et Meritis Adiuvem, ut quae potui in omnis confessione carceres et mortem tuberculi, suo nos patrocinio ad eterno carcere defenda. Per la Domine nostro Gesù Cristo, Figlio, qui tengo, qui vita regna, divinitate, Spirito Santo, Deus, per omnia secula seculorum. Ore, sita Domine proba nostra ad preparanda sulle ieri di tui vias, ut per eius attendo purificati sti vivensi nos servire media, quid ecco qui der regna unità de Spiritu Santo di Deus, per omnia secula seculorum. Lexio libri sapientiae. Señor Dios mío, desde la tierra levanté mi voz, desde el umbral de la muerte te invoqué. Supliqué, Señor, tú eres mi Padre, tú eres mi fuerte Salvador. No me abandones el día del peligro, el día de la desgracia y la calamidad. Alabaré por siempre tu nombre, te invocaré en mi oración. El Señor escuchó mi voz, hizo caso de mis ruegos, me libró de todas las desgracias, me salvó el día del peligro. Por eso le doy gracias y lo alabo, y bendigo el nombre del Señor, nuestro Dios. Difusas gracias y la vez tu mismo te le eterno, benedicite Deus in eterno, propter veritate en mansuetudine, e justicia que de Deus etem la vida rexera tua. Aleluya, aleluya, veni electa mia et bona mite trono meo. Aleluya. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Alabado sea Jesucristo. A continuación de la solemnidad de la Inmaculada Concepción de la Virgen Santísima, celebramos en nuestra ciudad de Toledo aquella a quien veneramos
patrona, Santa Leocadia, que a diferencia a veces de otros santos protectores de pueblos y lugares, esta santa, nacida y martirizada aquí, en la misma ciudad de Toledo, bajo la cual nos ponemos, bajo su patrocinio, nos ponemos nosotros y todos los nuestros. Una santa que vivió en el siglo IV, siglo de mártires, siglo donde destacan esas mujeres jóvenes, vírgenes, doncellas, que no temiendo la atrocidad del martirio, no temiendo las amenazas de los tiranos y de los jueces, no temiendo el sufrimiento y la muerte, se entregan a ella generosa y valerosamente, confesando la fe en Jesucristo nuestro Señor. Rechazando a los ídolos, hacen su confesión en que solamente Jesucristo es su Señor, su Rey, su Esposo, por el cual dan y entregan su propia vida. Santa Leocadia, que vivía en esta ciudad de Toledo, nacida en una familia acomodada, incluso de cierta nobleza, Santa Leocadia, que desde muy joven vive la fe cristiana, lo que le lleva a esas obras de caridad y de misericordia hacia los más pobres y necesitados, Santa Leocadia, que se sabe solo esposa de Jesucristo y por tanto esconde su belleza interior y exterior a los ojos impuros de los hombres de su tiempo, cubriendo su cara con un velo, vistiendo de una forma muy sencilla, sino a veces miserable, para no manifestar su condición noble, para no manifestar la belleza que Dios le había otorgado, pues ella quería solamente ser esposa del único esposo. Ella quería entregar su alma solamente a aquel Rey que le puede dar la vida eterna. Tomando el ejemplo de la parábola del Evangelio que la Iglesia nos propone en este día para su fiesta, esas doncellas, Santa Leocadia es aquella que tiene su lámpara preparada con aceite suficiente, alumbrando su llama en espera a que venga Cristo. Ella, no como las necias, recibe el premio de entrar en el banquete de bodas. Santa Leocadia, que se nos presenta no solamente a nosotros como intercesora en el cielo, por nosotros, por nuestra ciudad, muy particularmente por la juventud de nuestra diócesis, sino también Santa Leocadia, que es un modelo para nosotros de vivir la fe cristiana en una situación, en un momento totalmente adverso, donde continuamente se nos está ofreciendo el pecado de la idolatría para que nos vayamos detrás de los ídolos. En aquellos momentos era ofrecer incienso ante una estatua. Hoy ese quemar de incienso se manifiesta de muy diversos modos, por muchas de las tentaciones del mundo moderno. Pero Santa Leocadia resistió, como también nosotros hemos de resistir para perseverar firmes en la espera de que venga Cristo, nuestro Esposo, y nos haga, nos introduzca en el banquete de bodas, en el banquete real. Pidamos la intercesión de Santa Leocadia en este día para nosotros, para nuestra ciudad, para los jóvenes de nuestra diócesis. Pidamos a Santa Leocadia ese ardor de la fe y esa coherencia para antes morir que pecar, para ser capaces de dar testimonio de Cristo en medio de una situación adversa, para vivir nuestra fe con la cotidianidad de cada día, dando en las pequeñas cosas el testimonio necesario de que creemos en Jesucristo como que Él nos puede dar la vida eterna. Que así sea. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Credo in un Deo, Padre omnipotente, Creator of heaven and earth.
Orate, fratres, ogni potente. Padre, omnipotente, eterno Deus, per Cristo, Dio nostro, per
ormai stanno in qua da un anno che erano più da sinistra e più modestate, se li siano un bevì più disabilata, se la più, so se è sulla sede con il cielo. Comunque questa è la sua risposta, tutti gli uomini hanno peccato, su di sì, confessione, dice. Santa, 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 Santa,
Pero mi hace clase con gloria. Oremos. Presente santuarios, como divina institución reformada, audemos su decisión. Padre nuestro, presente, santificado, romano, aveniario, y a todos los que nos escuchan, que ven en el Padre nuestro, cotidiano, de la misión, e divina la visión de nuestra, así que te damos a ti, como se recorre con gracia. En el nombre de tu casa, en el nombre de tu casa, se libera de su mano. Domine, non sum dignus. Domine, non sum dignus. Domine, non sum dignus. Santo, Señor, Padre, por la gloria y la gloria de nuestro nombre.
Teatro, peste de Provenzeo, se unis pecatis vestis, perducat vos, en tu eterno. Amén. Incondiencia, absolut, Signora, miseria, pecatorum, pecatorum, trova mis malignos, en miseria, en domino. Amén. Ecce annus die, ecce titoli, peccata mea. Domine, nos mine, in tre res, et con mea, se tanto di verbo e segnale, pari non mea. Domine, nos mine, in tre res, et con mea, se tanto di verbo e segnale, pari non mea. Domine, nos mine, in tre res, et con mea, se tanto di verbo e segnale, pari non mea. Thank you.
immune di slavità di saziati in questo vostro ministero nostro, qui intercedente beato le locali a per ogni immacolo cuore, in egli assenta partecipazione in laus, prego Domino nostro Gesù Cristo, figlio tu, qui devo cuidare regna di unità di Spirito Santo di Dio, per ogni assenta secondo ordine. Ore, repetici lo spirituale cerimonia subiceste Domine del peccato, ut cuvius participatione misteri, docias nostra vena respicere et amare celestia. Per Domino nostro Gesù Cristo, figlio tu, Deo, che regna di unità di Spirito Santo di Dio, per ogni essere più grazie, gloria. Dominus vobiscum, dite, missa es. Benedicta de vos, omnipotens et Deus, Pater, Filius, Spiritus Sanctus, Dominus vobis, inisim, Sancti Evangelii, secundum Ioannem, in Cristo e Eterno e Arco, Deo, Nessuna, Carmo, Pedro, Principi, Arco, Deo, ogni avreste fatto, sui sinistratori, sin che può fare con essa, in Iso, Deo, 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 e venite testimoni, testimoni in terra e credete che Dio non è spedere e terribile, non viene che tu sono testimoni in terra e credete, e la luce vera che il Cugliato non è quella veniente in mondo, il mondo è lo stesso farlo, se sono un seno come in campo, in propria anima, in che su di euro non c'è più, o che d'altro c'è per un euro di destra, dal figlio sei fieri, isi, credo, ti credo, qui credo, mi nomine, qui non è sempre di voce, ma sono tante carne, che sono tante vini, se che si deve andare su, è bello per fare questo, e per evitare di nuovo, e vi controlliamo e vi parliamo a questo degli incapati, e lo grazie, e ti fede di Ave Maria, grazie a te, a ogni sé, come lenta, a tua gloria, e a tua sede, e a tua sede, e a tua sede, e Amen.
Santo Rosario, por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor de Dios. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Señor de Dios, mío Jesucristo. Amen.
nostre. Amen. Ave Maria, grazia plena, Domine tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Jesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ave Maria, grazia plena, Domine tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Jesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ave Maria, grazia plena, Domine tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Jesus. Santa Maria, gloria, Santa Maria, Mater Dei, sic ut erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. O Jesus mio, perdona nos, libra nos del fuego del infierno, lleva alma las almas al cielo, especialmente a las más necesitadas de tu misericordia. O María, sin pecado concebida, rogad por nosotros y recurrimos a vos. Tercer misterio, la venida del Espíritu Santo. Pater nostro, qui es misericordiae, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Se liberamos a mal. Ave María, gracia plena,
María, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Amen. Santa María, Madre de Dios, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Amén. Santa María, Madre de Dios, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Ave María, Madre de Dios, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Ave María, Madre de Dios, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Ave María, Madre de Dios, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Ave María, Madre de Dios, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Ave María, Madre de Dios, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Ave María, Madre de Dios, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae.
escúchanos. Cristo, escúchanos. Dios Padre Celestial, ten misericordia de nosotros. Dios Hijo Redentor del mundo, ten misericordia de nosotros. Espíritu Santo, ten misericordia de nosotros. Unidad Santa, un solo Dios, ten misericordia de nosotros. Santa María, ruega por nosotros. Santa Madre de Dios, ruega por nosotros. Santa Virgen de las Mujeres, Madre de Cristo, ruega por nosotros. Madre de la Divina Gracia, ruega por nosotros. Madre Purísima, ruega por nosotros. Madre Castísima, ruega por nosotros. Madre Intacta, ruega por nosotros. Madre Incorrupta, ruega por nosotros. Madre Inmaculada, ruega por nosotros. Madre Amable, ruega por nosotros. Madre Admirable, ruega por nosotros. Madre del Buen Consejo, ruega por nosotros. Madre del Creador, ruega por nosotros. Madre del Salvador, ruega por nosotros. Virgen Prudentísima, ruega por nosotros. Virgen Digna de Veneración, ruega por nosotros. Virgen Digna de Alabanza, ruega por nosotros. Virgen Poderosa, ruega por nosotros. Virgen Reverente, ruega por nosotros. Virgen Fiel, ruega por nosotros. Espejo de Justicia, ruega por nosotros. Trono de la Sabiduría, ruega por nosotros. Causa de nuestra alegría, ruega por nosotros. Vaso espiritual, ruega por nosotros. Vaso honorable, ruega por nosotros. Vaso de insigne devoción, ruega por nosotros. Rosa mística, ruega por nosotros. Torre de la Luz, ruega por nosotros. Torre de Marfil, ruega por nosotros. Casa de Oro, ruega por nosotros. Arca de la Alianza, ruega por nosotros. Puerta del Cielo, ruega por nosotros. Estrella de la Mañana, ruega por nosotros. Salud de los enfermos, ruega por nosotros. Refugio de los pecadores, ruega por nosotros. Consuelo de los afligidos, ruega por nosotros. Auxilio de los cristianos, ruega por nosotros. Reina de los ángeles, ruega por nosotros. Reina de los patriarcas, ruega por nosotros. Reina de los profetas, ruega por nosotros. Reina de los apóstoles, reina de los mártires, reina de los confesores, reina de las vírgenes, reina de todos los santos, reina concebida sin pecado original, reina santa al cielo, reina del Santísimo Rosario, reina de la familia, reina de la paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios. Corazón, infunde, Señor, tu gracia en nuestra Señora. Difunde, Señor, tu gracia en nuestras almas para que yo, como conocido por el anuncio del ángel, la encarnación de tu Hijo Jesucristo, sea motivado por su pasión y su cruz a la gloria.